los estacionamientos. De los... También, chiquillos. Estamos bien, son ahorrables. Yo decir que le sale muy bien. Oye, ¿ustedes vinieron, se pusieron de acuerdo para el look hoy día o no? Porque son parecidos. Sí, esa es mía. Sí, de hecho, devuélvemela. Guayaberita. Sí. Guayaberita. Estoy peleando guayaberas. Sí, guayaberita polera. Lo que pasa es que la otra vez cuando no me la alcancé a poner y vine con mi camisa de Pokémon, se me dijo que debiera ponerse más de esa y el 2024... Polera y camiseta. Pero, oye, ¿pero esa de Pokémon de dónde la sacaste? ¿O quién? Un amigo mío. Sí. Un amigo. Y, y la fue a dejar a la casa la Lara, incluso le queda muy bien. Sí. Lo que pasa es que no siempre tiene. Pasa el dato. Anime Cloud CL. ¡Cachín! 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 Y también está la niña de Moon Black Legacy. También. No, pero, que maestro, buena. Usted se ve muy bien con colores. Tiene que usar más colores. Eso es lo que yo le dije el otro día. Como que la cara aquí le brilla más. De hecho, ponte el mantel encima. Le digo y le da como Hugo. Voy a llegar así como payaso, entonces. Métale color, maestro. Bueno, voy a tratar. Color a la vida, color a la vida. Vamos a fin de año ya. ¿Qué importa? Sí, bueno, al que hay que darle color... ¡Ea, Megago! ¡Vale! Corta, si usted hizo su regalo de Navidad y dijo, ¡oh! Fue malo el regalo. Ya tenía calcetines. Claro. Compadre, por mucho menos plata y mucha más diversión, usted hubiera regalado ese código, pero no es tarde, todavía lo puede hacer. ¡Viva! Agarre la boleta de cambio y usted le dice, ¿sabe qué? No quiero nada. Quiero suscribirme a MegaGo. Devuélvame la 11 plata. Temporadas de intenso, está prácticamente, estamos enlazados en línea con el CTV. Todo el contenido que alguna vez llegó a tener el Mega, que tiene y que tendrá, está disponible en esta plataforma, probablemente la más exitosa de todos los tiempos. ETC TV 24/7. ¡Toma! Perfecto. Me gustó. Así que, eso me gusta, ¿eh? Eso, oye, me gustó. ¿Saben qué? Yo solamente lo decía a la gente que esté atenta a las redes sociales de ETC, porque están pasando cosas bien extrañas. Pero, oye. Bien curiosas, la verdad. Están subiendo unos reels bien curiosos. Lo que pasa es que uno con la Rocío, uno con el background. Con el background nos estamos encontrando con cosas en la calle. Rara. Está como muy rara la cosa, ¿eh? Sí, yo estaría bien pendiente de las redes. Sí, yo estaría echándole unos ojitos ahí. Y hay que unir las piezas de un rompecabezas. Sí, hay que unir las piezas de un rompecabezas. Perfecto. ¿Cuántas piezas hay disponibles? No, lo sé, maestro. No puedo. Hay que meter. Hay que meter. Sí, esas. Hay que... ya, o sea, hay tres. Ah, cuatro. Cuatro y media. Ya, no me quedé más. Bueno, eso es cinco o cuatro. Cuatro y media. Oye, libre interpretación. Muchachos, el día de hoy, como nos ven, cámbienme la música, porque el día de hoy tenemos mística, el día de hoy tenemos magia. Lo prometido. Tenemos lo de todos los años. Nuestra psicodelia aquí con el mantel. ¿Está psicodélico? Ay, ay, ay. ¿Me gusta esta onda psicodélica? Me gusta, sí, me gusta. La conozco, maestra. Y tenemos acá el tema de las cartas. Chuta, las toqué. No hay problema. Ay, jodimos el programa, No hay problema, no hay problema. Las cartas, como lo estaban pidiendo en la mañana, en el matinal, maestro, la gente nos escribió. Sí, estaba preguntando cuándo iba a ser. ¿En serio? Hoy día despedimos el matinal, maestro. Sí, lo despedimos. Sí, lo llamamos de menos. Y despedimos el matinal. Estábamos los cuatro, faltaba usted nomás. Pam, pam, así. Así nomás. Así nomás. Pam, pam. Bueno, y la gente preguntaba. ¿Cuándo el maestro Salfate va a leer las cartas? ¡Ay, señor! Llegó el momento. Entonces, yo solamente le sugiero algo. Cuidado con lo que pregunto. Va a estar en los Nostradamus. Porque no, el año pasado. Si mal no recuerda. No, y de repente dijimos... La Rocío, fue la Rocío. Y fue así. Uno por uno. Y hay de aquellos que no hicieron caso. Hazte cargo tú ahora, Laro. Hazte cargo. Yo me quedo lejos. Yo me voy a acercar. ¿Cómo estas cartas? Ya, vamos nomás. Queremos saber cómo va a estar, por supuesto, el próximo año. Y siempre partimos como de lo general a lo más particular. Claro. Entonces, partamos por el país. Partamos por Chile. Por el país. Tuvimos un año complejo, movido, con elecciones de nuevo. El tema de la constitución. Y claro, harta polarización, harto y directa y de partidos políticos. Pero ¿cómo va a estar el 2020? Ya, muy fácil. La vamos a hacer con cuatro cartas. Necesito que me diga números, del 1 al 78. 78. 78, perfecto. 69, otro. Ahora. No. Dale otro. Ya. Estamos nerviosos. Ay, siete. Perfecto. Espérame, ¿cuál? Siete. Ok. Voy. Día de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 34. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27. No se preocupe, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. ¿Ya? Y el último. ¿El último? La vocecita ahí. Alcanzo a ver algo de las cartas, hablando, pero no entiendo nada. Número, lo mismo, número. Lo que ya. Entonces, deme el número 2.
el número 2. 1, 2. Ok, mucha atención, porque aquí ya, acá hay una práctica magnánima. Les voy a decir lo siguiente. Esto es pasado, presente, futuro y conclusión. Ya. Listo. Pasado. ¿Cómo partió Chile con la nueva perspectiva? Con esto. Con una nueva visión idealista. Oigan, bueno, está perfecto. Sí. De carácter espiritual. ¿Por qué significa este color? Significa que tratando de buscar su nueva honestidad, dijo, hay que hacer cambios. Así llegamos hasta donde estamos ahora. Ya, este es el pasado. El pasado. Este es el presente. Bueno, este es magnífico. Tenemos un enredo que es de... ¡Política! ¡Ah! ¡Oh, ya! ¡Ahí está! ¡Oh, y salieron solas! ¿Sabes cuál es este problema? ¿Qué significa esta carta, en resumen? ¿Ya? De características mentales, dado su color, es que las personas dicen una cosa y hacen otra. Porque trato de hablar para cumplir y trato de hacer para convenir. Entonces, claro, está la cagada. Y lo podemos ver. Es el presente. Ya. Por lo tanto, espíritu más mente, sido traicionada la primera misión. ¿Cómo se viene el futuro? Ahora es cuando se responde 2024. ¡Ay! ¡Mira su cara! Muestre, por favor. Ya, pero espérame. Es que esto yo no me lo esperaba. ¿Es bueno o malo? Es bueno. Ah, es bueno, muy bueno. Bueno, ya. Pero aquí depende de algo. No depende, va a pasar nomás. Ya. Pero tiene que ver con algo que da relación donde la gente, desde su cuerpo, desde su identidad, diga, ¿sabes qué? Necesito participar. Esta carta, este año, que se llama Somos el Mundo, ahí está, significa que aburrido de la política, ¿cuándo vamos a hacer esto que dijimos que íbamos a hacer? No venían los cambios, las cosas buenas. ¿Saben qué? No lo vamos a hacer con ellos, lo vamos a hacer entre nosotros. Entre nosotros, ya. Va a haber un movimiento mucho más universal. Son tantos que esto no es el plano político, no son los planos poderes, que son más pequeños. Sí. Es la gente empezando a hacer tipos de comunidades de nosotros salvémonos por grupos más grandes, que los vamos a ir ampliando y hagamos de estas promesas, estas metas que en algún momento nos propusimos, una realidad. Perfecto. Está en la gente y solo en la gente, por si no quedó claro, la posibilidad de que este sea un país mejor y probablemente así sea. La gente se va a unir para la justicia, para la ayuda, para lograr desarrollar las posibilidades y metas de cada uno, en fin. Oígame. ¿Y cómo termina todo esto? Atención. Ya. Atención. A ver. Porque, ojo, esto es bueno en la intención, ¿cierto? Sí, sí, claro. Pero ¿cómo funciona? Yo, por ejemplo, yo así nomás te diría que esto claramente fue una ilusión. Sí. Esta fue la cruda realidad. Sí. Esto es lo que la gente dice, ya, ¿sabéis qué? No confiamos en nada. Preguntemos y hagámoslo. Yo solo viendo esto diría que está complicado, porque esto es lo que va a pasar, pero no creo que vaya a resultar. No. Es que sí, es difícil complicado. Que también... Esta carta dice cómo termina todo. ¿Puede ser buena o mala? ¿Cómo? No, y se ríe. ¡No! Gente, no, nos fuimos a la vez. ¿Qué? Nos fuimos a la vez. La pena. ¿Sabes más o menos similar a ¿sabes lo que es esta carta? ¿Qué? Bueno, y es magnífico, como es este terreno en particular. Estos son todos juntos. Sí. Cuando sale con esta, es que esta no hubo caso. No funciona. Este es cuando te quedas solo. Va a primar, pese a que hubo un intento, el individualismo, y en la soledad todas se van a dar cuenta y lamerse sus propias heridas de lo desgraciados que son, porque esta ilusión no va a poder ser cumplida el año que viene, porque nos han traicionado estos señores. ¿Cuánto nos falta, maestro, para lograr la unidad finalmente como país, como humanidad? Qué difícil. Pregúntale a las cartas. Es difícil. ¿Se podrá lograr alguna vez? Que, parece que es un problema... Parece que es un problema nacional, la verdad. Y maestro, estamos bueno, mal. Esa fue la pregunta. Va a haber una, o sea, fuerte, ya, fuerte, entonces, fuerte. ¿Saben qué? Por deducción esto, ustedes en el primer semestre debieran notar que hay aires de mejora. Claro, como que la gente empieza a motivar. Hay claro, una motivación. Yo lo dije así como, yo también voy a hacer eso. Claro. Yo también voy a poner una pyme. Yo también voy a ayudar a mi mamá que no le dio tan bien con su emprendimiento. Pero iba a quedar hasta ahí. O sea, va a poder, no se va a desarrollar más allá. O sea, porque en el fondo las cartas dicen que... No termina como queremos. Ya, yo tengo otra pregunta. Diga. Ya, por favor.
Ya que estamos hablando de mayor a menor, vamos ahora con algo que nos convoca, yo creo que todos los que estamos acá. Ya. Cállate, cabrito. ¿Cómo le va a ir a Mega Media? A todo lo que es Mega el Media. Al canal mismo. Ni siquiera nosotros. Pero vamos de a poco. Después nos vamos, vamos a ir de a poquito. Vamos primero a Mega y de ahí nos vamos a. Vamos primero con el que. El papá. Al claro. Nuestro ya. Papi. Números. Vamos a hacerlo con cuatro cartas también. Ok. Dale. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Estoy pensando todavía en lo que salió recién. Ahí me hace toda la lógica. Sí. Me hace toda la lógica. 10. Otro número. 54. 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Hay que seguir para otro lado. Dale, dale. Está lloviendo. Está lloviendo aquí. Muy bien. No, es su celular que le pones fondo pantalla. Perdón por el ejemplo. 59.50, no, está bien. Sí, no sé se me vino a la mente. No, y mira, era el último. Ah, por algo será. Por algo será. Por algo será. Ojito. O sea, cualquiera, para arriba o para abajo. 62. Perfecto. Vamos a contar harto. Sí. No, pero ya estaba en el 54. Sí, por eso, sí. Y la última carta. El orden el que. Ah, verdad que no. Un 26. 26. Ah, para bajito. Sí. Mi edad. En ese mismo orden, después, como... ¡Cállate, Rosa! ¡Silencio! Yo tengo 25. Porque la Rosa no lleva... Me dijo un latigado del pelo, ¿no? 5 y la última. ¡Listo! Ya, señores. Ya, y en el orden. ¡Ay! ¿Cómo llegamos acá? En cierta manera. Ya. ¿Qué tenemos ahí? Esto era Mega Media, ¿cierto? Mega Media. Esto es el pasado. Mega Media, en un tiempo relativamente corto. Ok. Menos de un año. Perfecto. Encontró su identidad. Esto se llama condicionamiento. Cuando se da este color, acuérdense, tiene que ver con su honestidad consigo mismo. Y que se dio cuenta que era un león entre ovejas. Vale decir, era más de lo que creía o le decía. Perfecto. A lo que te acostumbra. Así llegamos a el presente. ¿Ya? Que es, ojo, esto es bueno. Mira, tiene un nombre raro. De hecho, se llama El Extraño. ¿Qué es lo que pasa? Que con una curiosidad de niño, ojo con esto, sabe que delante de él hay una oportunidad de un futuro mejor. Hay sorpresas, pero no la alcanza a ver bien. ¿Por qué? Porque necesita este niño que venga un adulto, una ayuda, un guía que abra esta llave. Los niños no manejan llaves. Sí. Él sabe lo que quiere. Allá hay algo interesante. Adelante. Así está en estos momentos, pero necesito de alguien que me logre, me permita la posibilidad de abrir esa puerta para ir a tomar lo que allá viendo me llama la atención. O sea que hay algo positivo allá. ¿Cómo se ve en el futuro? El que abre esa llave, ya sea, estoy inventando, pero ayuda económica, nuevas ideas, lo que se necesita, abrir otros proyectos y todos los demás, esto es lo que va a aprender. Ah. Porque para lograr esto, va a tener que hacer lo siguiente. Tiene que compartir, dice acá. Esto es re bueno. Compartir. ¿Qué significa? Que esto significa chorrear de manera en todas aquellas cosas que tiene que ver con premiar a los que te han ayudado o que están cerca tuyo o que pertenecen a tu grupo. Esto significa... ¡Aumento, sueldo! Bueno, pero es que puede que sea algo parecido. ¡Ay, ay, ay! Tendría que preguntarle en específico, pero se ve una persona que luego que consiguió lo que necesitaba, puede en una bandeja empezar a repartir. Ah, perfecto. Pero ojo, eso va a ser el futuro. Eso es lo que va a pasar este año. Puede que, cumplida esta primera meta, que esto ya está en vista, alguien viene... abrir nuevas puertas, esto podría mejorar para todos aquellos que comprometen este proyecto. ¿Y ahí? ¿Cómo resulta? ¿Cómo termina todo esto? Mal. Bueno. A ver. La persona que llegue... Bueno, aquí, acuérdense de esto y después me lo cobran. La persona que llegue o que ya está y va a hacer lo que tiene que hacer, que todavía no lo hace, que abrir esta puerta, ya que este canal ya entiende lo que es, todo lo poderoso que puede ser, comienza a compartir y por hacer eso... llega a su conclusión en términos de se completa. Dice, yo ahora sigo con este plan mucho tiempo porque esto me lleva al éxito, porque ahora soy lo que soy. Entonces ahora
Ya estoy. Tengo un nuevo mapa para explorar por mucho tiempo, porque esto a mí me hace completo ahora. He llegado a estar pleno y lleno de mí mismo. Es súper bueno. Entonces, que este señor, por favor, lo llegue que pronto. Sí, por favor, que aparezca con la llave. Que lo haga porque nos va a chorrar a todos. Que no se le pierda la llave. Me gusta esta predicción. Pero está bueno. Aprovecho a preguntarle al tío Free to Play. ¿Le hace sentido lo que estoy diciendo o que él siempre tiene más información? ¿Hay alguien? ¿Puede que venga alguien que haga esto que estoy diciendo? Tío Free to Play está ahí pendiente. Está mirando, a ver, nada más. Está mirando así como detectando. A ver. Está diciendo. Ya. Va a estar en un paraíso fiscal. Ya, va a estar. Mira que le pregunto. También. Oye, y hablando un poco también del otro año, de proyectos, se nos viene ahora a nosotros verano acá en el canal. ¿Posibilidades para el próximo año? ¿Es el momento para proyectos nuevos, para lanzarse? ¿Usted está hablando desde dónde? ¿TTC? ¿TTC, de uno mismo? No, sea específico. No, ya, no, hablemos del canal. Hablemos del ETC, canal. Entonces. Yo digo ETC 2024. ETC. Me acuerdo que el año pasado, mientras hacemos una. Aquí van a ver. Sí, mira, ustedes que saben la historia de acá, se van a dar cuenta yo que no es verdad. El año pasado, hay que atravesar cosas nuevas, hay que probar con cosas distintas. Tuvimos un matinal, nos fuimos mal, intenso, pasó de lunes a viernes, digamos. Se cumplieron la mayoría de las cosas que dijiste. De tu play a media hora. Ya, ok. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. Ya, tírense números. Números. ¡Ay! El 4. El 4. 1, 2, 3, 4. 12. 5, 6. Ay, seis, estamos decididos con el 8, 9, 10, 11, 12. ¿Ya? El 23. El del Jordan. Después le echamos la culpa al Jordan. Claro. ¿Qué cosa del Jordan? Y ¿hasta cuánto era el 70? 78. Oh, 78. Ya, entonces un 76. Antes. Sí, estaba como. Estaba lloviendo afuera. ¿Sí? ¿Qué pasó? Sí, sí. Ya, estamos con amaneció nublado. Atención. Afírmense con esto. Afírmense. ¿Cómo llegamos a este punto? Ya. Oye, espérame. Qué loco. Porque este fue el que salió la otra vez, si mal no recuerdo. A ver, yo me acuerdo. El rebelde que había que romper las cadenas. Ay, sí, salió. Ya. ¿Cómo llegamos hasta acá? Rebelde. Sí, como si fuera rebelde. Rebeldía. ¿Qué pasó? Me lo confirman con los BTR. Sí. Perfecto. ¿Cómo estamos ahora por haber hecho eso? Vamos. Aquí vamos a ver si lo hicimos bien o mal. Ya, mira. Oh, no me gustó eso. No, sí está bien. Es que... Ya, pero esto lo tienen que entender súper bien y es súper claro el dibujo. ¿Cuál? Se llama Totalidad. Ya. Mira. Pero a ver, ya. Esto es algo físico, algo de hacer algo, algo con mi cuerpo, o sea, moverme. Ya. O sea, levanta la raja y algo. La acción. Eso es. Ya. Okay. Esto significa que yo tengo la necesidad en el presente de, para mantener esa rebeldía o cualquier cosa, de que cuento con alguien. Ya. Que esas personas, según esto, están. Pero que yo debiera atreverme y tirarme en el trapecio sin miedo, porque sé que alguien me va a agarrar al otro lado. Bueno, y si mal no recuerdo, creo que esta carta también salió en un trapecio. ¿Sabes que me parece mucho que sí? Pero de verdad, entonces esto es el presente. Podríamos decir, haciendo memoria nomás, que esto hace lógica, que todavía no hay una respuesta clara, pero que estamos relativamente estancados en el intento. ¿Ok? Ya. Está bien. Okay. Perfecto. Ya, ahora se viene... Ándale. El futuro. O sea, esto es el 2024. Afírmate ahora. ¿Qué va a pasar con esto? El 20. Ya, ojo. ¡Ya, pero por qué no se ríe! ¡Pero por favor! Ya. ¡Véguenle! A ver. Esto no es ni malo ni bueno, pero tiene consecuencias. Ya. ¡Oh! Maestro, esta carta ya había salido. Estoy saliendo la misma. ¿Qué? Ya, ¿sabes lo que pero es pero en diferente orden. Que hay algo que persiste, que es... Hay una mentalidad muy fuerte acá que es tenemos para hacer cosas. Claro. Sí. Pero no sé si mañana vamos a tener esto, así que mejor no lo ocupo. Estamos chantados porque pudiendo hacer cosas no las hacemos por miedo de que quizás mañana no las tengamos. Lo que dice esta carta cuando sale no es solo que te dice lo que está pasando, te dice que es un error hacer esto. Ya. Ahora, esta carta dice otra cosa también, ¿eh? Ya. Es más personal. Que si es que alguien es así, es porque le enseñaron así. Es porque le enseñaron a no disfrutar lo que tiene, porque a miedo de que después no haya.
Entonces prefiero no ocuparlo y no lo disfrutan ni tú ni yo, pero o sea, quiero saber lo dejan en el envase. Claro, es como vivir siempre va a caer la cagada, entonces mejor no hago nada. Sí, claro, ya entendí. Porque si queda la cagada, ten. Claro. Pero nunca, nunca queda la cagada. Estar por si acaso. Pero no me como construirse un búnker y no usarlo nunca. Entonces, digamos que acaba de salir, yo casi me atrevo a decir que es prácticamente lo mismo el año sí, pasado. Me pero, estoy muy pero una verdad sorprendente. Pero esta pero el orden es diferente, maestro. El orden, el orden es diferente. Sí, es verdad. Y tienes toda la razón. Sí. Se me viene a la memoria. ¿Y ahora? ¿Cómo termina todo esto? Ay, ay, ay. Ay ya, está bien. ¿Sabéis qué? Voy a ser bien honesto. Viajando. Sí, por favor, por favor. Viajando. Esto es una carta física. ¿Ya? No, de viaje. Esto es... No, vamos, seguimos. ¿Ya? Pero es la misma. O sea... ¿Qué? Ya estamos de nuevo. Okay. Juntamos otro año más muy similar a todos. Mm. Seguimos avanzando porque todavía no llegamos. Pero seguimos dándole. Pero le estamos dando. Entonces, por eso se ve como un viaje, sí, pero donde la ruta no está clara. Pero avanzo. Vamos, existo, pero... Sigo, estoy caminando. Pero todavía no encontramos no, ese... Por esto. Por esto y porque esto no se concreta. Ah, ya, estos, dos, estos dos claro, de acá. Claro, claro. Ahí sí, pero sí, eso es. Oye, aquí hay algo importante. Pero se parece, pero se el logo, parece, ¿no? Porque, es muy o sea, estamos en el mismo, estamos en la misma. Pero, y no es tan raro. Es no, orden, pero... No, o sea, en las películas... Pero espérate. Le espérame. En las películas alguien le pasa algo, aprende y cambia. Y cambia. Sí. No, en la vida real, no, uno le dice, no aprende, le dice, no aprende, le pasa algo, no aprende y en algún momento... Es como la gente que decía que para la pandemia íbamos a salir todos mejor ah, como personas claro, sí, y al final no pasó nada. Ya, maestro. O cuando vuelves a votar por Piñera por segunda vez. También, no, no, y así, y etcétera. Maestro. Oh, por el actual y así. Preguntaron por ETC, pero... Mi camino en el 2024 va a ser diferente. Veamos. Veamos. Así que quiero saber. Queremos saber qué, vamos a hacer con la alarma. Ya, maestra, solo usted pregunta. Aquí de espectadores nomás. Con disfrutamos ahí. ¿Qué tengo que elegir números, el número? El 5. 1, 2, 3, 4, 5. El 16. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. El 13, patá. 13, 16, 15. Número raro ese. 14 que uno de mis y 13. De la sí, bueno, el 13. Y el 8. Perfecto. 1, 2, 3, 4, por nombres que tienen algún significado. Se cayó el teléfono con tu 8. Perfecto. Nos pusimos nerviosos. Puso nervioso hasta el teléfono. ¿Cómo llegó la Laru a esta situación? Ya. ¡Oh, qué es eso! Esto es correcto. Una genkidama. Será por... ¿Sabes qué? Laru. Es de cómo llegó a este punto, de ella... comenzando a hacer, acuérdate, rojo, hacer algo físico, a practicar lo que ella quiere y debe hacer. ¿Ok? Muy correcto. ¿Cómo está ahora? Me calma. ¿Te suena? Disfrutando esta carta hermosa. ¡Qué lindo! Cuando qué yo, bonito, cuando logro volver así, a volver a casa, todo se tranquiliza y empiezo a disfrutar de lo simple y ordinario. Y hago lo que hago, canto, bailo, baila, voy a natación, pata, empiezo baila, a practicar como cosas. Baile medio hindú. Ya. Lo que tú quieras, sí, pero sí, este es el presente. Es como, bueno, no me entran balas, pues estoy tranquilo. O sea, estoy listo. Estoy tranquilo. ¿Ok? Ahora sí, vamos al fin. Ah, ya. ¿Para dónde va? Cuidado, Laro, con esto. Está bien. ¿Está bien? No. Está perfecto. No, pero lo veo muy convencido. No, lo veo como... Lo correcto. Ah, pero porque es igual que la primera. Usted comienza... Iluminado. ¿Qué dice ahí? El creador. Empieza a trabajar sobre tus ideas y empiezas a generar ideas. Y eso va a pasar. Se te van a ocurrir cosas. Tú eres dueña de tu pauta. Sí. Bueno, y eso va a pasar. Bien. Y está bien. ¿Y cómo termina todo esto? No, mal. No, la cara que puso. No, termina con la que puede ser una de las cartas más interesantes que hay. Pero esto me lo tienes que escuchar muy bien. Ya. Y esto calza, porque en realidad estamos haciéndolo para la tele, pero estas aplicaciones son más largas. Sí. Ya, mira. ¿Ya? Cambio. Ya, ok, mira. Bueno. Atención, mira, te lo voy a explicar porque esto es muy importante para ti. Es esta carta de este color, de honestidad, sí, de tu identidad, de tú ser tú por fin. ¿Qué significa con esto? Ojo, pero es que esto, de verdad, te van a wear mucho al... Te van a decir, ¿qué hiciste? ¿Cómo se te ocurre? Ok, y tú, como el centro de la rueda, como un bote en medio de un remolino, si tú estiras la mano, te va a llevar la corriente, porque los vas a escuchar. Deja que digan... Tú mantente en el centro porque tú estás en lo correcto. Entonces, como, ya, gracias, qué bueno que te preocupas por mí. Ya, ok, ya, hoy te agradezco, gracias, sí, puede ser en realidad. Pero tú sigues donde estás.
¿Por qué te sale esta carta? Porque te van a venir a buscar mucho molestarte, decirte, puta que la cagaste, etcétera. ¿Viste? Y ahora, porque al principio no resulta quizás. Claro, sí. Y empiezan eso. Tú te mantienes firme. En el centro, Chen, tranquila, como dice esa segunda carta, de lo simple y ordinario, y va a estar todo bien. Esta es una carta de advertencia en el buen sentido de te ayuda, porque dice, va excelente, solo no te pierdas con ese problema que vas a tener, que no es tuyo, es de los demás. Ya. Toma. Perfecto. Los demás te van a molestar y usted no se preocupe. Estamos bien. Te deja tranquila entonces, sí, ¿no? Sí, estoy tranquila. Y con los chiles, claro. Es que siempre he estado tranquila, entonces me lo confirman. Me lo confirman. Oye, muchachos, información importante. Mañana. Para el día de mañana. Mañana es un día especial. Mañana despedimos esta temporada de nuestro programa Free to Play e Intenso. Hoy día despedimos el matinal. Y despedimos Cero Lac también mañana. Sí. Así que mañana tienen que estar muy pendientes a nuestra programación. Es el día importantísimo. Oye, y especiales además de una hora. Cada programa. Free to Play e Intensos, una hora. Sí. Y también va por Twitch. Va por Twitch. Así que van a poder comentar ahí. Muchas gracias. ¿Están preparados para venir? Sí, están preparados. ¿Quién trae los pañuelos? No. ¿Quién trae los Kleenex? ¿Qué trae los Kleenex? La gente en su casa los trae. ¡Ya, gente! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Cuídense!